vamos a hacer la campana, un bote por ahí, la cazuela, por ahí, lo que sea. Ayúdame un momentito, vamos a gritar, luego vamos a cantar el grito de nuestra independencia. Ok, so. Gracias, cabrones. ¿Listos, hermanos? Sí. El grito de independencia. Aquí dice: aunque se trate de la fecha mayor del calendario cívico mexicano, la ceremonia del grito carece de protocolo oficial. Sin embargo, se realiza en medio de un ambiente solemne, apegado a las disposiciones legales sobre el uso de los símbolos nacionales, basado en una férrea tradición que se ha afianzado con el paso de las décadas. Para recordar ese hecho, cada año a las 11 de la noche, el 15 de septiembre, los titulares del Poder Ejecutivo en los distintos niveles de gobierno, presidentes municipales o jefes de delegaciones del Distrito Federal, gobernadores y el presidente de la República, así como los embajadores en las representaciones en el extranjero, portando una bandera nacional, dirigen a la población reunida una arenga, la cual por lo regular incluye las siguientes frases. Y este es cuando que es el grito, dice: ¡mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama y Matamoros! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Y después de esto, se ondea la bandera de México para celebrar nuestra independencia que nos dieron los héroes de nuestra patria. Muchas gracias. Amén.